En medio de un gran ambiente, la noche del sábado 26 de octubre tuvo lugar la entrega de premios de la 33ª edición del Bisbee Black and Blue, el torneo de pesca deportiva más rico del mundo, teniendo como escenario la explanada de Plaza Puerto Paraíso frente a la Marina de Cabo San Lucas. Se dio a conocer que finalmente la recaudación del torneo fue de $2,900,000 repartidos entre varios premiados. Habíamos platicado de mismo número de embarcaciones, 106 que el año anterior, y tuvimos nada más 105, pero el dinero creció de 2,200,000 en el 2012 a casi 3 millones de dólares en este año. Porque realmente es un orgullo tener el torneo de pesca más importante del mundo en términos económicos. Es una fiesta realmente para Cabo San Lucas y para todo el estado. Y debemos estar orgullosos de lo que tenemos, pero seguir apoyándolo y también apoyarnos del torneo para mostrar lo que Los Cabos ha podido construir. La tabla general de los marlines más grandes y de los que se llevaron más dólares no es igual, ya que no depende solo de la captura del marlin más grande, sino de la participación en los jackpots o pollas de hasta $2,000 cada día, y es por eso que el segundo lugar fue el primero en dinero y el quinto general el segundo en dólares. Hubo mención especial para el capitán Tony Araiza del Retriever. My seventh or eighth Bisbee that I fished in, but we took several years off, and this year my husband said, I'm gonna send you, you're gonna go and you're gonna do it, and we did it. It feels great. I've got a fabulous crew. They're all from Cabo. They're wonderful boys. We love to fish. We fish well together, and this is just perfect for us, so we're real happy. También se repartieron premios para los que liberaron marlines y entre ellos la primera embarcación de vela de mexicanos que se inscribe llevándose el primer lugar. Se entregaron $200,000 en donativos para instituciones benéficas como los Niños del Capitán con $50,000, Casa Hogar de Cabo San Lucas más de $100,000 y la Fundación Real Life International. Capturaron 61 ejemplares de marlines azules y 3 negros. Se liberaron más de 50 y participaron 104 equipos con 784 pescadores de varios países. Han iniciado su propia... Como ya es tradición, desde hace un buen de años, Glicerio Mercado fue el co-conductor junto con Wayne Bisbee y atrás, poniéndole ambiente a la noche, los muy conocidos y talentosos Cabo Max de los Twins Martínez. Destacó la presencia de Mr. Bob Bisbee, quien fundara este torneo en 1982 con solo 6 embarcaciones para un premio de $10,000. En sus 33 años de vida, ha llegado a reunir hasta 150 embarcaciones con una bolsa de hasta $4,600,000, como ocurrió en el torneo de 2006. Armando Figaredo, Cabo Vision.